Hola, bienvenidos al último resumen semanal del mes de enero. Soy Alejandro Ramírez y en esta edición de Es Noticia Mundo repasaremos la más destacada información de la semana en Venezuela, donde se juramentó como presidente Juan Guaidó, a quienes países como Estados Unidos, Canadá y gran parte del denominado Grupo de Lima han reconocido como mandatario en ejercicio, deslegitimando la presencia de Nicolás Maduro. Con este tema empieza nuestro resumen. Las réplicas venezolanas contra las acciones internacionales no se hicieron esperar luego de que el gobierno de los Estados Unidos reconociera al presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, como mandatario en ejercicio. El canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, denunció que el gobierno de Estados Unidos está a la vanguardia del intento del golpe de Estado que, según dijo, es ejecutado por factores de la extrema derecha nacional e internacional contra Nicolás Maduro. En un mensaje difundido en la red social Twitter, indicó que desde Washington giran instrucciones a gobiernos y actores de organizaciones satélites del mundo para desarrollar lo que llamó abiertamente el plan golpista contra la institucionalidad venezolana. Arreaza agregó que llama la atención que el gobierno de Estados Unidos no esté detrás del golpe de Estado en Venezuela, está delante, a la vanguardia, sin máscaras ni disimulo. En Washington diseñan y ejecutan abiertamente el plan, acotó. En un comunicado previo, tras la juramentación de Nicolás Maduro para un segundo mandato presidencial, la Casa Blanca había amenazado al gobierno del presidente Nicolás Maduro con utilizar todo el peso del poder económico y diplomático de Estados Unidos para presionar a favor de la restauración democrática de Venezuela. A media semana, Maduro dio 72 horas para que la delegación diplomática estadounidense abandonara el país, pero Estados Unidos dijo que no tiene autoridad para dar esa orden y que los representantes norteamericanos tienen inmunidad diplomática. Uno de los pilares que sostiene a Maduro en la presidencia es, sin duda alguna, el respaldo de las Fuerzas Armadas. El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino, dio un mensaje de apoyo al régimen y dijo el jueves que la juramentación de Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela era un golpe de Estado. Padrino, que habló en nombre de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, acusó a la oposición venezolana de querer irrumpir de una manera violenta y esquizofrénica al propiciar un gobierno de facto que auguró, según sus propias palabras, no va a ser victorioso. Ayer vimos un evento reprochable. Un señor levantando la mano nuevamente, autoproclamándose presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Es un asunto gravísimo que atenta contra el Estado de Derecho, atenta contra la paz de todos los venezolanos. Es aberrante lo que hemos visto en el día de ayer. Alerto al pueblo de Venezuela, muy peligroso para nuestra integridad, para nuestra paz social. Bueno, alerto al pueblo de Venezuela que se está llevando un golpe de Estado contra la institucionalidad, contra nuestra democracia, contra nuestra Constitución, contra el presidente Nicolás Maduro, presidente legítimo de la República Bolivariana de Venezuela. Y mientras se realizaban marchas de protesta, también concentraciones de apoyo al gobierno en una jornada de movilizaciones el miércoles 23 de enero, en el seno del Consejo Permanente de la OEA se reiteraba que el apoyo a Guaidó es fundamentado en las normas constitucionales y en la ilegitimidad del presidente Nicolás Maduro. Los países del Grupo de Lima emitieron un comunicado en el que reiteraron su respaldo a Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional, como presidente encargado de la República de Venezuela. Primer punto, reconocen y expresan su pleno respaldo al presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, quien ha asumido en la fecha como presidente encargado de la República Bolivariana de Venezuela, en atención a las normas constitucionales y ante la ilegitimidad del régimen de Nicolás Maduro. 2. Apoyan el inicio del proceso de transición democrática en Venezuela, en el marco de su Constitución, a fin de realizar nuevas elecciones en el más breve plazo, con la participación de todos los actores políticos y con las garantías y estándares internacionales necesarios para un proceso democrático. 3. Condenan los actos de violencia ocurridos en Venezuela e instan a que se garantice el Estado de Derecho, los derechos fundamentales de las personas y la paz social, en tanto se produce la transición del gobierno. 4. Ratifican su decisión de continuar apoyando firmemente la recuperación de la democracia en Venezuela. Este fue el comunicado adoptado ayer por el Grupo de Lima. La expresión de nerviosismo que vimos al inicio de la declaración anterior se debió a un inusual incidente que se presentó el jueves cuando una mujer irrumpió en la sala en la que se realizaba esta sesión especial que convocó el Consejo Permanente de la OEA sobre Venezuela. La activista es una integrante de una ONG llamada Code Pink y portaba un cartel en el que se leía "No apoyes un golpe de Estado en Venezuela", y gritó varias frases referentes al país suramericano. Sin embargo, en los vídeos difundidos no se logra escuchar claramente su mensaje debido a que los representantes de los países miembros siguieron con la sesión y los micrófonos captaban sus intervenciones. Code Pink es un grupo que se describe como un movimiento de paz social y justicia social que trabaja para poner fin a las guerras y ocupaciones financiadas por los Estados Unidos. Por su parte, la Asamblea Nacional de Venezuela designó además a Gustavo Tarre Briceño como embajador ante la OEA. Tras su designación, Tarre informó que está a la espera de ser juramentado por el nuevo gobierno de su país para poder asumir sus competencias en este organismo internacional. Sí, recuerda que yo no tengo 24 horas de haber sido designado. Yo tengo que ser juramentado además por el gobierno de Venezuela primero. Es decir, y hay una cosa que la cual vengo insistiendo: nosotros vamos a regresar a la democracia para respetar las leyes y respetar las normas. Y nosotros vamos a venir a violentar las normas de la Organización Estado Americana. Tenemos un inmenso agradecimiento al secretario Luis Almagro, pero hay un proceso y ese proceso lo vamos a cumplir. Y yo lo he dicho ya varias veces, yo no voy a estar en el Consejo Permanente, pero sí le garantizo que esa es la última reunión a la que va a asistir Samuel Moncada, el representante de la dictadura. También el secretario de Estado estadounidense acudió a esta sesión extraordinaria de la OEA que evaluó la situación en Venezuela y rechazó los ataques de Nicolás Maduro contra los funcionarios diplomáticos norteamericanos y ratificó la posición del gobierno de Donald Trump en repudio a lo que llamó el mantenimiento del oficialismo revolucionario en el poder en Venezuela. Como amigo del pueblo venezolano estamos listos para apoyarlos, aún más para apoyarlos a empezar el proceso de reconstruir su economía y su país a partir de la destrucción provocada por el régimen ilegítimo e incompetente de Maduro. Nuestro apoyo a las esperanzas y sueños de Venezuela son en gran comparación a los regímenes autoritarios de todo el mundo que se han alineado para apoyar y respaldar al antiguo presidente Maduro. Y no hay ningún régimen que haya ayudado más la tiranía del presidente Maduro como el de La Habana. Ha sido apoyada por un influjo, o sea, el gobierno de Venezuela ha sido apoyado por una serie de funcionarios cubanos que han realmente asesorado a las fuerzas policiales de Venezuela en represión y tortura y en control de los ciudadanos. Maduro fue un buen estudiante en esta academia de la opresión. Exhortamos a la OEA y a todos los Estados miembros que actúen sobre la base de principios democráticos básicos y los hechos incontrovertibles que están en el terreno. Todos nosotros, cada uno de nosotros debe realmente defender la democracia como se expresa en los mandatos de la Carta Democrática Interamericana. Nosotros, todos nosotros, tenemos una oportunidad decisiva de ayudar al pueblo venezolano a que viva nuevamente en libertad. Le pido a mis colegas que vuelvan a convocar una reunión de cancilleres para continuar nuestra conversación sobre la transición pacífica y democrática de Venezuela. Convulsa semana en Venezuela, sin lugar a dudas. Es momento de hacer una pausa, tras la que volvemos con las noticias destacadas en los Estados Unidos, la prolongación del cierre de gobierno y la ruptura de una tradición presidencial. Nadie da su brazo a torcer respecto a las posiciones opuestas respecto al financiamiento al muro fronterizo cargado al presupuesto nacional. Y sin un acuerdo entre la Casa Blanca y el bloque demócrata que controla la Cámara Baja del Senado, el cierre parcial del gobierno parece ser un asunto que está lejos de resolverse. Así continuamos en Noticia Mundo. El cierre parcial del gobierno de Estados Unidos entró el lunes en su quinta semana y no parece tener una pronta solución. Tanto republicanos como demócratas continúan impertérritos defendiendo sus respectivas posiciones en torno al presupuesto federal y la seguridad fronteriza. Ahora muchos empleados federales que no reciben salario desde diciembre empezaron a buscar nuevos trabajos. Ha pasado un día más y el cierre parcial del gobierno de Estados Unidos entra en su segundo mes de duración. 31 días y la situación no ha cambiado mucho. Los demócratas y el presidente Donald Trump no han logrado encontrar una solución a esta clausura. El sábado el mandatario propuso una extensión trienal de la protección para algunos inmigrantes indocumentados como los soñadores y las personas beneficiadas por el TPS, a cambio de fondos para el muro. Pero los demócratas rechazaron algo que según ellos habían ya desestimado y que no constituye una nueva propuesta. Ofrecer de nuevo algunas de esas protecciones que él les quitó a cambio del muro no es un compromiso, sino un secuestro. Entre tanto, casi 1 millón de empleados federales siguen sin salario y en los aeropuertos 1 cada 10 funcionarios de TSA, la Administración de Seguridad en el Transporte, han llamado enfermos y la agencia afirmó que ahora se está entrando en un territorio desconocido. De hecho, la situación económica es insostenible para muchos. Mi esposa también es oficial de seguridad en el transporte, por lo que ambos hemos perdido nuestros ingresos. Sin embargo, el presidente Trump en Twitter tiene palabras de elogio para los empleados públicos. A todas las grandes personas que están trabajando tan duro por su país y que este no les paga, les digo, gracias, ustedes son grandes patriotas. En la quinta semana de cierre parcial, muchos empleados federales están buscando un nuevo trabajo en el mundo privado para salir de esta emergencia en la cual las deudas y las obligaciones económicas no tienen piedad. Tengo una hija en la universidad y una de las preocupaciones es pagar la matrícula por el resto de su semestre. Es importante para mí tomar medidas positivas donde pueda mejorar mi situación. Todos en cola en las ferias laborales para buscar algo nuevo, algo mejor. Algo que no dependa de los caprichos de la política. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington. Aparte del cierre parcial del gobierno, un nuevo torbellino político en Estados Unidos envuelve al presidente Trump a causa de reportes que lo señalan por presuntamente haber incitado a su exabogado personal Michael Cohen a mentir ante el Senado sobre un proyecto inmobiliario en Moscú que involucra al mandatario estadounidense y al ruso Vladimir Putin. Por si Donald Trump no tuviera suficiente con el cierre parcial del gobierno, ahora vuelve a asomar la sombra del Russiagate. Han surgido acusaciones de que el presidente habría instado a su entonces abogado personal Michael Cohen a mentir ante el Congreso sobre la construcción de una torre Trump en Moscú, un proyecto en el que también se ha visto involucrado el mandatario ruso Vladimir Putin. El artículo que revela la información cita a 2 fuentes gubernamentales, anónimas, cercanas a la investigación, es decir, los datos aún no tienen carácter oficial. Sin embargo, eso no ha evitado que ya comience un torbellino político al respecto. Desde la Cámara de Representantes del Congreso, el presidente de la Comisión de Inteligencia ya ha dicho que abrirán una investigación. La acusación de que el presidente de Estados Unidos pudo haber inducido al perjurio ante nuestra comisión para limitar la investigación y ocultar sus acuerdos de negocios con Rusia es una de las más serias hasta la fecha. Haremos lo necesario para averiguar si es cierto. De hecho, de corroborarse esto, supondría un delito de obstrucción a la justicia. El mismo nominado del presidente para encabezar el Departamento de Justicia, William Barr, lo aseguraba cuando le planteaban esa misma hipótesis en su audiencia de confirmación del cargo. Sí, bajo la ley de obstrucción sería así. Y desde la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes, el demócrata David Cicilline fue un paso más allá. Esto es obstrucción a la justicia. Si los hechos son ciertos, esto es incitación al perjurio. Es un delito que puede llevar al juicio político. Los republicanos, de momento, guardan silencio, todos menos el mismo presidente, quien reiteró en Twitter que Cohen está mintiendo para reducir su sentencia de cárcel. El exabogado de Trump entrará en prisión el próximo marzo tras haber reconocido, entre otros delitos, que cometió perjurio ante el Senado. Bricio Segovia, Voz de América, Washington. Y para complicar aún más la semana del presidente estadounidense, Nancy Pelosi, la presidenta demócrata de la Cámara de Representantes, retiró la invitación a Donald Trump para pronunciar su discurso del Estado de la Nación desde el Congreso, por lo que el mandatario dijo que realizará el tradicional pronunciamiento desde otro lugar. Se rompe con una tradición en Estados Unidos. Este año no habrá discurso del Estado de la Nación desde su ubicación habitual. Es tradición que el mandatario se dirija al Pleno del Congreso en la Cámara de Representantes y el encargado de extender esta invitación es, en este caso, la presidenta del hemiciclo, Nancy Pelosi, quien se opone a ello. La Cámara de Representantes no considerará una resolución que autorice el discurso del Estado de la Nación del presidente en la Cámara de Representantes hasta que el gobierno haya abierto. Horas antes, el mandatario había enviado una carta a Pelosi en la que expresaba sus intenciones de cumplir con la tradición. No existe preocupación por la seguridad respecto al discurso del Estado de la Nación. Espero verla el 29 de enero por la noche en la Cámara de Representantes. La líder demócrata sugirió aplazar el pronunciamiento del mandatario, cuestionando que hubiera personal de seguridad suficiente en el evento a causa de la falta de fondos generada por el cierre parcial del gobierno. Ahora, Trump dice que está buscando un lugar alternativo desde donde poder pronunciar su discurso. El cierre parcial del gobierno mantiene a cerca de 1 millón de funcionarios trabajando, pero sin pago. Instituciones como el Departamento de Estado o la misma Casa Blanca ya se han visto obligadas a cancelar eventos a causa de la falta de fondos y personal. Bricio Segovia, Voz de América, Washington. No solo en Estados Unidos o en Venezuela los desacuerdos políticos están en su máxima expresión. También los enfrenta la primera ministra británica Theresa May al otro lado del Atlántico, pues rechazó convocar un segundo referéndum sobre el Brexit y afirmó que espera volver a abordar con Bruselas la controvertida salvaguarda diseñada para evitar una frontera en Irlanda del Norte. May compareció en la Cámara de los Comunes para exponer sus planes de cara al Brexit, después de que los diputados rechazaran la semana pasada por un amplio margen de 230 votos el acuerdo al que había llegado con la Unión Europea. May detalló que en las próximas semanas seguirá hablando con sus colegas, incluido el norirlandés DUP, para considerar cómo pueden cumplir con sus obligaciones con la gente de Irlanda del Norte e Irlanda de una forma que puedan obtener el mayor apoyo posible en el Parlamento. El Ejército de Liberación Nacional dijo que el ataque con coche bomba en la capital colombiana fue una práctica de guerra aceptada, pues el hecho estuvo dirigido a una escuela policial. Es momento de un corte y volvemos con este tema. El presidente de Colombia, Iván Duque, dio por finalizadas las negociaciones de paz con el Ejército de Liberación Nacional que se realizaban en Cuba. Y además pidió el arresto de los representantes negociadores del grupo armado luego que se adjudicaran el atentado en una escuela policial en Bogotá. Y la amenaza de violencia y muerte vuelve a nublar el panorama colombiano. La guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, ELN, de Colombia se adjudicó el ataque con coche bomba registrado la semana pasada en una escuela policial en Bogotá y que dejó una veintena de muertos. La guerrilla dijo en un comunicado que la operación realizada contra las instalaciones y tropas es lícita dentro del derecho de la guerra y que no hubo ninguna víctima no combatiente. Según el ELN, la Escuela de Cadetes de la Policía Nacional es una instalación militar y allí reciben instrucción y entrenamiento los oficiales que luego realizan inteligencia de combate, conducen operaciones militares, participan activamente en la guerra contra insurgente y dan trato de guerra a la protesta social. La guerrilla dijo que el ataque sería respuesta a actividades militares realizadas por el gobierno de Duque durante el cese al fuego unilateral que ofreció la guerrilla en Navidad y fin de año. Luego del ataque, el presidente colombiano Iván Duque, como mencionamos, puso fin a la mesa de diálogo que se desarrollaba en La Habana. Un informe que entregó el equipo antiexplosivos de la Policía Colombiana a la Fiscalía reveló que los terroristas del Ejército de Liberación Nacional utilizaron una alarma de automóvil para detonar los 80 kilos de pentolita contra la Escuela Superior de Cadetes Santander, dejando un saldo de 21 muertos, entre ellos el conductor y 68 heridos. La información fue publicada por Caracol Radio, que además informó que aún no se sabe si la carga fue activada por el terrorista José Aldemar Rojas, el conductor del carro bomba que ingresó de forma violenta a la institución policial, o si lo hizo un cómplice que se encontraba en los alrededores a no más de unos 500 metros. Asimismo, ya se confirmó que el Frente Domingo Laín, dirigido por alias Pablito, fue el responsable del atentado terrorista. Para perpetrarlo, el grupo insurgente envió al menos a 7 guerrilleros a Bogotá. En Ecuador se dio un brote de xenofobia, pues venezolanos residentes en ese país denunciaron ataques en su contra registrados luego de que un conacional asesinara a puñaladas a una ecuatoriana embarazada. un hecho ante el que los venezolanos pidieron no ser estigmatizados. El sábado anterior, en la ciudad de Ibarra, un venezolano identificado como Jordi Rafael acuchilló a su pareja ante la mirada de la policía y de espectadores que grabaron el hecho y lo hicieron viral. Aunque el sujeto fue puesto a disposición judicial, un gran número de ciudadanos ecuatorianos decidieron salir a las calles a manifestar contra la presencia de venezolanos en ese país y, según denuncian los mismos venezolanos en las redes, fueron víctimas de agresiones físicas y verbales, así como de saqueos en sus viviendas, que incluyeron destrucción y quema de pertenencias. Y ante estos sucesos, el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, aseguró que su país ha abierto las puertas a muchos venezolanos, pero que no van a sacrificar la seguridad de nadie. En un comunicado dijo que Ecuador es y será un país de paz y que no permitirá que ningún antisocial se las arrebate, por lo que dispuso la conformación de brigadas policiales para controlar la situación legal de los venezolanos. Por su parte, Otto Sonnenfels, vicepresidente de ese país, informó el lunes que ahora exigirán a los venezolanos la hoja de pasado judicial apostillado. Hemos agotado todos los esfuerzos, pero Venezuela se niega a entregar bases de datos que nos permitan verificar la información de quienes llegan al país. Desde hoy, y en vista de que el gobierno venezolano separó a su país de la comunidad andina, se requerirá para todos sus nacionales la presentación del pasado judicial apostillado. Finalmente, este crimen horrendo es un acto de violencia contra las mujeres y quiero insistir en que la violencia machista no tiene nacionalidad. Repudiamos todas las agresiones contra niñas y las mujeres. Cuenten con todo nuestro esfuerzo para luchar contra este flagelo. Ecuatorianos, es momento de enfrentar los problemas con mesura, apegados al derecho, sin fomentar el odio. Preservemos los valores de paz, honestidad y trabajo que siempre hemos tenido. Antes que terminara el primer mes del año, ya se registró en México un asesinato de un reportero este 2019. Una mala noticia tras el reporte de las autoridades mexicanas que dio cuenta de un nuevo récord de homicidios registrados en el 2018. Rafael Murúa era director de radio en Baja California y había recibido amenazas de muerte por su oficio. Murúa fue encontrado muerto en una zanja luego de que se reportara su desaparición. La muerte del reportero se conoció, como mencionamos, al tiempo que México anunciaba que en 2018 se registró una cifra récord de asesinatos. El gobernador de Baja California, Carlos Mendoza, mencionó en sus redes sociales que tomará medidas sobre el caso. Este fue el resumen de la información más destacada de los últimos 7 días. Soy Alejandro Ramírez, gracias por viajar con nosotros por el mundo a través de las noticias. Hasta la próxima.